Gente de Órbita Rock, seguimos en Rock al Parque 2011. Estoy con la gente de Vulgarcito, muchas gracias por este espacio, muchachos. ¿Qué más? Bueno, ¿qué? Mañana se estarán presentando en el escenario Eco, para que estén muy pendientes. Bueno, ¿ustedes cómo han visto hasta ahora la organización del festival? No te oigo. La organización del festival, ¿cómo la has visto hasta ahora? Bien. Hombre, pocas palabras, Jorge, ¿no? A veces. Bueno, ¿qué espera la gente encontrar del show de Vulgarcito mañana? Va a ser un show muy especial, un show muy lindo, lleno de madurez y de armonía. Tienen un CD y estuvieron en la Rueda de Negocios. Hablemos un poco de este espacio de la Rueda de Negocios. ¿Qué tal le pareció a Vulgarcito? Fue un espacio muy bonito, muy bello. Bueno, parece excelente. Eso era lo que estaba necesitando el festival, porque realmente nosotros no logré hacer los contactos que necesitaba para el exterior, para proyectarse al exterior. Definitivamente eso es lo que le hacía falta al festival. Es lo mejor que ha pasado, nos fue muy bien esta mañana y nos sentimos contentos por lo que se logró. ¿Cómo les ha ido con este disco que tenían? Ya lleva tiempo, ya tiene tiempo en la escena, pero ¿cómo les ha ido? ¿Cómo es la acogida de la gente con la música de Vulgarcito? Bueno, con Boleros del Ayer, que es nuestro reciente disco, hubo un cambio musical, o sea, lo que estamos haciendo es más rock and roll, blues. Para digamos, fans antiguos que teníamos, al principio fue un choque, pero digamos, ya lo han asimilado. Hemos creado muchos, digamos, nuevos fans, donde los que hemos cultivado a punta de pulso, en bares, en toques, en festivales. Y pues no, la verdad, ha funcionado, o sea, ha gustado más como esta nueva imagen que ha tenido Vulgarcito últimamente. Bueno, Jorge, para terminar, un saludito para todos los visitantes de Órbita Rock y que se conecten con Vulgarcito. Un saludo para toda la gente de Órbita Rock y ojalá se conecten con todos nosotros, con Vulgarcito y con todo el mundo. Esperamos mañana. Lo esperamos mañana, que vamos a cantar muchas poesías como Estoy que me picho y El Pastor Impostor.